por haber estimulado a muchos miembros de nuestro sector al estudio y por su apoyo brindado a los mismos a través de las raciones alimenticias gratuitas y alimentos para el centro. El presente reconocimiento es para una persona que ha sido un sostén y que ha brindado todo su apoyo en la persona de la licenciada Rivadavia Rodríguez, y me refiero al administrador general de los comedores económicos del Estado, el licenciado Ramón María Rodríguez, cariñosamente Monje. Por contribuir a que decenas de personas de nuestro sector salgan de la exclusión social en la que se encontraban a través de los programas de alimentos de la Dirección General de los Comedores Económicos del Estado, a la licenciada Rivadavia Isabel Rodríguez, que hace entrega de este justo y merecido reconocimiento el presidente de Apedizán Vicio Narciso Peguero Agramonte, a la licenciada Rivadavia Rodríguez. Y muchas gracias a Dios por permitirme poder ayudar a personas de ustedes. En nombre de nuestro excelentísimo señor presidente, que es una de las personas que es para el conocimiento de todos, saber que una de las personas que está empeñada en sacar a las personas de lo que él dice que es el camino hacia la libertad, les queremos decir que ustedes cuentan con nosotros y que esas son pocas de las cosas que nosotros podemos hacer. Y ojalá le pedimos al Señor que todos los días nos favorezca con la bondad inmensa de poder llegar a cada uno de los seres humanos. Ayudemos a todas las personas con discapacidad que encontremos en nuestro camino, porque son un caudal de maravillosas bendiciones y que a veces no.